Escuchamos al presidente Donald Trump hablar sobre la masacre ayer en Florida. Filled with innocent children and caring teachers became the scene of terrible violence, hatred, and evil. Around 2:30 yesterday afternoon, police responded to reports of gunfire at Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, a great and safe community. There, a shooter, who is now in custody, opened fire on defenseless students and teachers. He murdered 17 people and badly wounded at least 14 others. Our entire nation, with one heavy heart, is praying for the victims and their families. To every parent, teacher, and child who is hurting so badly, we are here for you, whatever you need, whatever we can do to ease your pain. We are all joined together as one American family, and your suffering is our burden also. No child, no teacher should ever be in danger in an American school. No parent should ever have to fear for their sons and daughters when they kiss them goodbye in the morning. Each person who was stolen from us yesterday had a full life ahead of them, a life filled with wondrous beauty and unlimited potential and promise. Each one had dreams to pursue, love to give, and talents to share with the world. And each one had a family to whom they meant everything in the world. Today we mourn for all of those who lost their lives. We comfort the grieving and the wounded. And we hurt for the entire community of Parkland, Florida, that is now in shock and pain and searching for answers. To law enforcement, first responders, and teachers who responded so bravely in the face of danger, we thank you for your courage. Soon after the shooter, I spoke with Governor Scott to convey our deepest sympathies to the people of Florida and our determination to assist in any way that we can. I also spoke with Florida Attorney General Pam Bondi and Broward County Sheriff Scott Israel. I'm making plans to visit Parkland, to meet with families and local officials, and to continue coordinating the federal response. In these moments of heartache and darkness, we hold on to God's word in Scripture. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. We trust in that promise, and we hold fast to our fellow Americans in their time of sorrow. I want to speak now directly to America's children, especially those who feel lost, alone, confused, or even scared. I want you to know that you are never alone, and you never will be. You have people who care about you, who love you, and who will do anything at all to protect you. If you need help, turn to a teacher, a family member, a local police officer, or a faith leader. Answer hate with love, answer cruelty with kindness. We must also work together to create a culture in our country that embraces the dignity of life, that creates deep and meaningful human connections, and that turns classmates and colleagues into friends and neighbors. Our administration is working closely with local authorities to investigate the shooting and learn everything we can. We are committed to working with state and local leaders to help secure our schools,
and tackle the difficult issue of mental health. Later this month, I will be meeting with the nation's governors and attorney generals. We're making our schools and our children safer will be our top priority. It is not enough to simply take actions that make us feel like we are making a difference. We must actually make that difference. In times of tragedy, the bonds that sustain us are those of family, faith, community, and country. These bonds are stronger than the forces of hatred and evil, and these bonds grow even stronger in the hours of our greatest need. And so always, but especially today, let us hold our loved ones close. Let us pray for healing and for peace. And let us come together as one nation to wipe away the tears and strive for a much better tomorrow. Thank you, and God bless you all. Thank you very much. Acaban de ver y escuchar en Sin Censura al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, referirse en este mensaje a la nación a la masacre perpetrada por un ex estudiante de una escuela preparatoria muy cerca a Miami, Florida, que dejó 17 muertos y por lo menos 15 heridos. El presidente Donald Trump habla de enfocarse en el problema de la salud mental. Habla de refugiarse en Dios en momentos dolorosos. Habla de buscar ayuda a los jóvenes. Habla de lo mucho que han hecho las autoridades y los servicios de emergencia. Pero no hace ni una sola referencia. Ni una sola referencia al debate sobre las armas de fuego. El presidente Donald Trump, republicano, con un Congreso dominado por los republicanos, en otro incidente en el que se pone de luto a Estados Unidos y al mundo por las armas de fuego, y no hace, insisto, referencia a que el pistolero adquirió la AR-15, este rifle de asalto, este rifle de alto poder con el que perpetró la masacre, legalmente. Dice Donald Trump que se reunirá con su gabinete, que se reunirá con los expertos para hablar de salud mental. Pero ya vemos que no va a pasar nada en Estados Unidos, el Estados Unidos de Donald Trump, porque no se va a reunir para debatir el tema de las armas. Toño, lo mencionábamos mientras escuchábamos al presidente Donald Trump, que este, y lo dijiste, ¿no? Pues este desgraciado no menciona nada sobre el debate de las armas. Habla en efecto de, vamos, lo que tú dices, lo que dijo el presidente Trump, de problemas psiquiátricos, de problemas de salud mental. Pero lo problemático de lo que está diciendo Trump, de su contradicción, es que en muchos estados, sin importar tener un antecedente psiquiátrico, un antecedente de problemas de salud mental, las personas pueden adquirir armas de todos modos. El problema, señor Trump, no es que la gente esté loca, porque la gente siempre va a estar loca desde el inicio de los tiempos. Siempre hay gente con problemas de salud mental, siempre hay gente con problemas psiquiátricos. Siempre va a haber un joven al que todo mundo moleste, o que sea muy retraído, o que tenga problemas en su casa, o que sea un adolescente en la flor de la piel. El problema, señor, no es la salud mental, son las armas. Las armas que personas como usted están de acuerdo, estén al alcance de todos. Toño, estaba pensando en que esta masacre, además, mancha para siempre la celebración del Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Con cómo Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, deja atrás esta masacre para el próximo año enfocarse en celebración, en fiesta, en el osito de peluche, en el chocolate, cuando sabes que hasta el momento hay por lo menos 17 familias
a las que cada 14 de febrero les llegará la oportunidad. Bueno, no solamente el 14 de febrero, pero cada 14 de febrero llorarán al recordar a sus hijos e hijas. Y qué bueno que lo mencionas, Vicente. Quiero compartirte algo que me pasó a mí cuando yo era joven, cuando yo estaba en la preparatoria. A mí no me gustaban eso de los días del amor y la amistad o de San Valentín, lo que tú quieras. Y me acuerdo que fui un día al baño y cuando salí un joven, un compañero que era, sacaba puro 10, de verdad, puro 10, pura sas para los que viven aquí en Estados Unidos. Estaba sentado en una banca llorando y le dije, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Me dijo, ay, es que otro 14 de febrero que la paso solo, sin amigos, sin una novia, a quien darle besos o darle un regalito. Dice, ay, no seas tonto, hombre, pues esta es una cosa inventada, una fiesta inventada por las corporaciones para que quitarte tu dinero. Fue lo que yo le dije, me acuerdo perfectamente. Pero ¿cuántos jóvenes no sufren esa misma situación? Odio especular con lo que voy a decir, Vicente, pero no me parece raro que este joven haya escogido el 14 de febrero, el día de San Valentín, para llevar a cabo su masacre, para hacer fue, lo que fue hizo. Premeditado con toda la alevosía y ventaja, ¿eh? Definitivamente. No es coincidencia que haya perpetrado la masacre en el 14 de febrero, ¿no? Y quiero comentarte, te voy a dar los datos en unos momentos más, no es la primera masacre en 14 de febrero, no es la primera masacre en día de San Valentín. De hecho, hasta hay películas porque es una fecha en la que muchas personas de verdad se sienten tristes, ¿no? Se sienten tristes por estar solteras o por no tener a una persona a quien regalarle un corazoncito o nadie le regala algo, ¿no? Vamos, es en pero, el... Pero son más torcidos estos locos. Lo hacen precisamente porque saben que todos los noticieros, todos los canales, los van a cubrir. No, exacto. Yo más que ver como un joven torcido, o sea, lo estoy viendo de esta forma. ¿Cuántos jóvenes en, ponle tú, Inglaterra o en México, no pasaron por lo mismo? No estaban así de, ay, cómo odio a todos este día de San Valentín porque yo no tengo novia o porque no tengo novio, vete a saber, ¿no? Pero ¿cuántos de ellos tuvieron acceso a las armas? Este joven tuvo acceso a las armas. Este joven hizo su masacre, su horrendo, vamos, su horrenda manifestación de su estado mental, lo hizo gracias a tener acceso a un rifle que él compró, según el New York Times, según información del New York Times, que compró legalmente. Él fue y lo compró. Y regresando al tema de Donald Trump, no nos sorprenda que el presidente de Estados Unidos no haya hecho referencia al debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos, porque no lo hizo hoy, como usted lo acaba de ver y escuchar en Sin Censura, y no lo hizo después de la masacre perpetrada por aquel loco desde una ventana de un hotel en Las Vegas, Nevada. No lo hizo tampoco. Es lamentable que el presidente de Estados Unidos se calle en medio de esta otra masacre más que viste de luto a este país.